Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Mirador Universitario, el quinto programa que vamos a hacer de esta serie dedicada a los 70 años de Ciudad Universitaria, sus orígenes y actualidad. Y en este quinto programa lo vamos a dedicar a lo que ha sido la Ciudad Universitaria en el siglo XXI. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Y para eso tenemos dos invitados de excepción, dos queridos colegas, dos admirados colegas, el arquitecto Felipe Leal, que fue director de la Facultad de Arquitectura entre 1997 y el 2005, que actualmente forma parte del Colegio Nacional. Y Felipe, pues es un privilegio tenerte hoy aquí con nosotros. No, qué gusto, Juan Ignacio, es un placer estar aquí. Muchas contigo gracias. Contigo y con la audiencia. Muchas gracias. Y tenemos también al maestro Daniel Escoto, también egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente es el coordinador de vinculación y proyectos especiales de la facultad. Y también los reunimos a los dos porque participaron juntos en aquel momento en el que se postuló a la Ciudad Universitaria para inscribirla en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias, y será un placer platicar aquí los tres de este tema tan apasionante. Bueno, pues precisamente de este tema vamos a hacer un breve receso para ver una cápsula que ha preparado la producción del programa. Regresamos en un momento. La Ciudad Universitaria se mantiene como uno de los lugares más emblemáticos y concurridos de la Ciudad de México. Y a pesar de la pandemia, la actividad académica se mantuvo gracias a las clases en línea y la implementación de medidas sanitarias en los campus universitarios, reanudando completamente sus labores al día de hoy. Además de ser un espacio dedicado a la educación superior, Ciudad Universitaria también alberga numerosos puntos de interés cultural, social y deportivo, como el Estadio Olímpico Universitario, el Museo Universitario Arte Contemporáneo y la Biblioteca Central, espacios que han retomado sus actividades respetando los protocolos de seguridad necesarios. Por su rica historia y diversas manifestaciones culturales, la Ciudad Universitaria es un lugar único en el mundo. Sus edificios y construcciones, así como sus museos y galerías de arte, son una muestra invaluable del patrimonio del país. Aquí convergen múltiples comunidades académicas, grupos de estudiantes y trabajadores que generan una energía y dinámica únicas. Sus calles están llenas de vida y actividad, con estudiantes interactuando en las plazas o disfrutando del verde de los parques. La Ciudad Universitaria es una ciudad dentro de la ciudad, un lugar fascinante para explorar y disfrutar. Bueno, después de haber visto esta cápsula, vamos entonces a hablar del cambio de siglo. ¿Qué pasó en ese cambio entre el final del siglo XX y principios del siglo XXI en la UNAM? Felipe, ¿qué nos puedes platicar de aquella época en que tú eras director de la Facultad de Arquitectura? Pues fue un momento clave y fue lo que detonó después todo lo que vamos a hablar ahora. Pero se generó todo un movimiento estudiantil debido a que se quisieron aumentar las cuotas. Hubo toda una política de aumentar las cuotas universitarias, y ante lo cual una reacción, como generalmente sucede en la universidad, de parte de la comunidad universitaria, y una huelga que duró 9 meses. Entonces, de 99 hasta el cambio de siglo, la universidad estuvo prácticamente cerrada. Fue un paro muy, muy traumático y generó una división y una erosión muy, muy fuerte en la comunidad universitaria. No fue hasta el 2000, hasta febrero de 2000, que se culmina y se logra abrir de nuevo la universidad, y se abre toda una política de negociación para recomponer el tejido social, el tejido interno de la propia comunidad. Que había quedado muy maltrecho, ¿no? Muy maltrecho. Fueron años muy duros. Fueron años muy duros, mucha división, se polarizó mucho. Y a partir de ello se empezaron a establecer una serie de nexos. Y algo que era muy, muy importante era restablecer la autoestima de la comunidad universitaria. Ellos empezaron a hacer una serie de acciones para recomponer precisamente ese tejido. Y podremos recordar ese emblema que era orgullosamente UNAM.
Entonces, pasar del desprestigio al ser, somos orgullosamente universitarios. Esa universidad que ha dado los tres premios Nobel que México ha dado han sido formados en la universidad, una cantidad de premios, princesa de Asturias y príncipe de Asturias en su momento, y reconocimientos universales, además de aportes significativos de personajes a la cultura nacional, ¿cómo iba a estar en esa condición? Y parte de ello, lo que se pensó, justamente era la propia infraestructura universitaria, porque pocas universidades en el mundo podrían tener esas características y ese conjunto de tal calidad urbano, arquitectónica, paisajística, artística, que es la ciudad universitaria. En paralelo, en la Facultad de Arquitectura, porque me tocó en ese momento justamente como director en el primer periodo, estábamos haciendo una serie de reformas. Como arquitectos queríamos también que la propia universidad en su seno interno, porque padecía también de una serie de estructuras burocráticas para mantener la infraestructura, un poco no considerando estos valores. Y habíamos hecho unas recuperación de la Facultad de Arquitectura, creando una cafetería, porque las cafeterías se habían desaparecido en la universidad a partir de 68, porque eran puntos de reunión de los estudiantes y las comunidades. Se consideran peligrosas. Y en una política reconocida, hasta en su momento, por el rector Soberón, más adelante, porque cuando inauguramos esa cafetería en arquitectura, que nos tocó abrirla, creando precisamente, era otro momento, cohesionar, crear comunidad, tejido. El propio doctor Soberón, que estaba ahí a un lado, me dijo, pues qué bueno que le hiciste, porque a mí me tocó cerrarlas. Claro. Un poco con una esa capacidad crítica, ¿no? Y de inteligencia que tenía. Me dijo, pues a mí me tocó otro momento, tocaba que no se unieran los estudiantes. Ahora qué bueno que a ti te está tocando que se puedan ahora unir. Entonces hicimos cafetería, puntos de reunión, se remodelaron la biblioteca, el auditorio, se hizo una cafetería. Se dignificaron mucho las instalaciones de la facultad. Y a partir de ello, bueno, pues todo suena, ¿no? Y como arquitectos teníamos que poner el ejemplo de lo que podíamos hacer en el propio campus universitario. Claro, fueron años muy, muy duros. Ese principio de siglo coincidió con tu regreso de tu posgrado en Barcelona. ¿Qué recuerdas de esos, desde aquellos momentos? Bueno, mira, yo miré un poquito más para atrás, justamente porque a mí me tocó esta parte del desprestigio. Entré a la preparatoria a finales de los años 80. Entonces, estábamos muy emocionados. Llegamos a Ciudad Universitaria a principios de los años 90 y pues era como un shock llegar a este espacio, a esta infraestructura, a este campus maravilloso. Pero a la vez decir, bueno, pero ¿qué hacemos y por qué no nos, al salir no nos van a contratar? O lo que comentaba Felipe sobre tú abrías el periódico y no había una bolsa de trabajo posible. Y así transcurrió, digamos, la parte que estudiamos arquitectura hasta que a final de los años 90 empezamos a ver ese cambio de infraestructura. O sea, le toca realmente a la arquitectura hacer una revolución, ¿no? Sí. Podríamos hablar casi como es una revolución espacial. Y me acuerdo, no había cafetería y de pronto empezó a haber un lugar de reunión en donde se podía platicar de, pero esto ya es el 97, 98. Digamos que habíamos pasado toda la parte fuerte de la escuela y ahí empezó una especie de curva ascendente y había una emoción. Yo decidí salir de México a estudiar al extranjero, pero tocó justamente la huelga del 99, como que paró, no sé ahí qué se sentía, pero sí. Se sentía que iba regresando a la universidad a tener esta calidad otra vez mundial y venían todos los ánimos y de pronto se sintió como que esa inercia se golpeó. Como director de la Facultad de Arquitectura debió haber sido sumamente duro ese receso de 9 meses. Y ese retomar actividades, ¿no? Ahorita nosotros estamos viviendo el regreso de la pandemia y ha sido difícil recuperar el ánimo, recuperar la alegría por venir a Ciudad Universitaria. ¿Cómo fueron aquellos años y qué se había hecho allá en la facultad? Porque además estuvo, bueno, la remodelación de la biblioteca, otras obras importantes, ¿no? De las que me gustaría que nos comentes. Sí, estábamos justamente en esa recuperación, porque yo entro en 97 y luego lo que quiero hacer es, con ese espíritu como arquitecto, dejar huella como arquitecto, no únicamente nada más, y que estuviéramos ahí planeando la cuestión académica, partiendo de que también en la práctica o en la vida cotidiana los estudiantes de arquitectura y los maestros constataran que podían modificar su casa, que podían mejorarla.
no, que no fuera algo como remoto. Y entonces fue cuando hicimos la cafetería, hicimos toda esta parte que es importantísimo, el archivo de arquitectos del siglo XX, mexicanos del siglo XX, y aprovechando todos los espacios, sótanos, huecos, encontramos que había muchísimos espacios subutilizados, donde había, bueno, dormitorios, en fin, toda una serie de cosas que se van acumulando, y en ese momento estábamos cuando llega la huelga. La huelga fue muy traumática, como digo, pero tuve la suerte de formar también parte de la comisión de diálogo. Entonces, como autoridad, como director, entraba yo al campus y tuve diálogos con los jóvenes paristas. O sea, sí pude entrar y platicábamos, podíamos entrar. No era tan, o sea, había puntos de encuentro, nos tomábamos cafés en algunos lugares para ver cómo se podía resolver esto. Esto ayudó mucho para que el regreso en la restitución pudiera haber muchos diálogos. Evidentemente hubo muchas asambleas, acercamientos, conflictos, pero se fue desvaneciendo, y una vez que se desvaneció nos pusimos de acuerdo en que lo que teníamos que rebasar era no únicamente lo de la propia entidad de la facultad, continuar con lo que estábamos haciendo de mejorar la infraestructura de la facultad, darle una dinámica contemporánea de mayor convivencia, de claridad, mejorar la biblioteca, los servicios, todo que fuera con mejor ánimo, y sí. Y eso de pronto tuvo un impacto sobre la propia comunidad universitaria. Y es cuando con el rector Juan Ramón de la Fuente se plantea, entonces le llevamos una propuesta, decirle, bueno, algo que nos va a elevar la autoestima, que es muy importante, y lo entendió con una rapidez realmente magistral, el que se declarara, que iniciáramos el proceso para declarar primero Patrimonio Nacional, Monumento Artístico Nacional, que es lo que te pide primero la UNESCO, y después que llegase a culminarse como Patrimonio de la Humanidad. Y entonces se inició eso, logramos el decreto presidencial, porque tiene que ser por decreto en primera fase, para ser Monumento Artístico a la Nación. Y una vez con ello, continuamos con un proceso que duró 3 años y medio. Pues vamos, no es fácil el proceso para lograr la inscripción. Vamos a hablar de ese proceso en el siguiente bloque. Vamos a hacer ahora un breve receso. Vamos a escuchar una entrevista relacionada con este tema y regresamos en un momento. Pininos y más bien mis primeros pasos dejaron claro que el espacio universitario, la ciudad universitaria como hoy la conocemos, o el campus central de la ciudad universitaria, se podía convertir en patrimonio mundial dado las características que reúne este conjunto tan fundamental, tan importante en la historia de la arquitectura moderna y contemporánea de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. La ciudad universitaria, como ya lo habrán explicado mis antecesores, es sin duda un conjunto monumental y magistral sobre una obra colectiva tanto de arquitectura, del urbanismo mismo y de la obra plástica que encierran todos los edificios. Cuando yo fundé la Dirección de Patrimonio Mundial en el año 1994 y luego se convirtió ya en una unidad especializada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tomó el nombre de Dirección de Patrimonio Mundial en el año 2000, nos dimos a la tarea de poner en marcha los principios fundamentales de una convención de derecho internacional vinculante en la que México se obliga a respetar todos los principios que dirigen esa convención. Y uno de esos primeros pasos es que obligan a México a erigir, a diseñar una lista indicativa de aquellos elementos, tanto bienes culturales como naturales, que posean potencialmente un valor universal excepcional. En ese sentido, en México tuvimos en ese primer paso de diseñar la lista indicativa, nos propusimos incorporar por lo menos 2 grandes ejemplos de esa arquitectura
del siglo XX. Uno de ellos era evidentemente el campus central de la ciudad universitaria. El segundo, que también lo conseguimos, fue la Casa Estudio Luis Barragán. Pero en este caso nos ocupa, donde ahora nos encontramos, el ver cómo podíamos integrar con un equipo universitario encabezado primero por Felipe Leal y luego por Daniel Escoto, integrar completamente lo que merecía la pena documentar. ¿Cuál fue ese segundo paso? El segundo paso era la escritura, la integración completa de un expediente que cumpliera con todos los requisitos que marca las directrices prácticas para la aplicación de la convención. Pues te puedo decir con certeza y con seguridad y con una gran contundencia que el hecho de que el campus central de la Ciudad Universitaria de México figure en un elenco verdaderamente distinguido a nivel mundial, le da la posibilidad de que tenga una visibilidad que muy pocos pueden aspirar a estar. Porque cada vez es más difícil incorporar un bien que sea natural, que sea mixto o que sea cultural en esa lista tan prestigiada. No dejemos de recordar que en este conjunto se unen obras de los grandes muralistas, de Diego Rivera, de O'Gorman, de Siqueiros, etcétera, etcétera. Me parece que es una excelente ocasión estar celebrando casi ya 16 años de la incorporación del conjunto de Ciudad Universitaria para todos nuestros televidentes. Muy bien, tras escuchar esta entrevista vamos entonces a hablar de ese proceso que hicieron, que ustedes fueron protagonistas para postular a la Ciudad Universitaria para ingresar a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Qué nos pueden contar de aquel momento? ¿Tú cómo entraste a esta parte? Porque se hicieron algunos proyectos previos muy importantes, ¿no? Para que esto llegara a cuajar, digamos. Sí, bueno, yo llegué justamente, como comentábamos hace rato y dijiste, y no sobre yo, me fui a estudiar un posgrado a Europa, a Barcelona, y entendí muchas cosas de cómo se vivía lo público, la vida pública, el espacio público allá. Y regresé justamente hacia el 2003 para incorporarme a la Facultad de Arquitectura como profesor. Y ahí fue como todavía director, Felipe Leal me invitó a formar parte de este pequeño comité, su pequeño equipo. Yo hace muy poco tiempo me invitaron a escribir un texto sobre la relatoría de ese proceso para los 50 años de la Convención Mundial de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y estaba recordando paso a paso de lo que habíamos vivido. Y empezamos en el 2004 con toda una especie de arranque. Y yo lo asocié y en ese momento pensaba cómo lo había vivido. Y encontré una analogía que a lo mejor suena un poco un sueño de mexicano de ganar el mundial, ¿no? Al final fuimos a un mundial porque es un mundial de la cultura. Al fin y al cabo, ahí están los niveles más altos de lo que es el patrimonio cultural del mundo. Entonces, pues es como una especie de proceso, un proceso local, un proceso nacional en donde pues hay que ganar y hay que tener y hay que demostrar tener unos ciertos niveles. Después empezamos a presentar nominaciones, está por ahí una lista indicativa que la UNESCO plantea y ahí estaba ya Ciudad Universitaria puesto desde hace unos años antes. Y después todo un proceso de escribir y de compilar un expediente técnico. Que al fin y al cabo eso es muy importante decirlo, porque textos sobre Ciudad Universitaria hay muchísimos, claro, de muchos tipos, con muchas metáforas, y para nosotros las y los mexicanos no necesitamos explicarnos, entendemos la excepcionalidad del campus, pero esto hay que explicárselo
a otras regiones, a otras personas, a otras mentalidades, a otras ideologías y lugares donde hay cosas parecidas a veces. Hay que explicar por qué es excepcional. Y es un documento que se trabajó desde 2004 y se presentó en varios años, en varios procesos, y se aceptó y se entendió. Y eso yo lo considero como pues, todas esas eliminatorias. Y hasta llegar a el 2007 ahí en Christchurch, en Nueva Zelanda, en donde se hace un evento mundial de la UNESCO y del Comité de Patrimonio Mundial, y donde se emite ya la recomendación. Un poco arrancó en tu último año como director de la facultad, y cómo se estableció la estrategia, porque fue toda una estrategia, ¿no? Era el 2004, y te digo, recomponer el tejido de posterior a la huelga fue muy complejo, lo llevó años. Si la huelga terminó en el 2000, se llevaron 2 o 3 años de recomponer el tejido, y dentro de todo eso, una de las iniciativas fue en el 2004 iniciar con este proceso, o sea, recuperar. Se me acuerdo de habérselo llevado yo al rector de la Fuente, de dicho, rector, hay esta posibilidad, se puede declarar el campus, inmediatamente respondió, y a partir de eso iniciamos una serie de acciones para ir mejorando o prefigurando qué se podía mejorar del campus. Termino en el 2005 yo la facultad, el expediente ya lo habíamos empezado a hacer, las primeras cartas y documentos, solicitudes, porque necesitábamos la declaratoria de Monumento Artístico Nacional. Eso sí se empezó desde cuando era director. Y al terminar, cuando termino yo la dirección como director de la Facultad de Arquitectura, me invita el rector de la Fuente a que organice algo para continuar y que lo apoye con una serie de proyectos universitarios. Entonces se crea la Coordinación de Proyectos Especiales. Entonces ya me toca ser el coordinador de proyectos especiales, y donde ya entonces retomamos ahí todo lo del expediente, y ya en la coordinación con un equipo de trabajo donde se encontraba Daniel, iniciamos toda la documentación y cumplí con todos los requisitos. Pero antes de la declaratoria empezamos ya a mejorar el campus, en el ánimo no únicamente con el fin de la declaratoria, sino para mejorar la autoestima de los universitarios. Y fue cuando se arrancan proyectos que son previos, hay que aclararlos, a la declaratoria, como el Puma Bus. Es cuando analizamos todo el sistema del circuito universitario, que estaba colapsado el tráfico. Quiero opinar que había también una tendencia en la universidad que decían que hicieran estacionamientos. Me tocó una afortunada reunión que estaba el rector con unos técnicos y que le decían que habría que hacer más estacionamientos porque no cabían. Pero más estacionamientos de pisos. De pisos, de 4 o 5 pisos, en medio de las facultades. Uno lo recuerdo que era entre ingeniería y lo que es diseño industrial, ahí, y otro entre química también y medicina. Yo me aterré y yo ahí sí saqué las garras como arquitecto. Y dije, no puede ser, no puede ser. Y enfrente de los técnicos y enfrente del rector dije, no. Y vi la cara del rector, y además en un estacionamiento había hasta un subterráneo. Entonces el chaterro dijo, estacionar en subterráneo en Ciudad Universitaria. ¿Saben lo que es el manejo de la seguridad en Ciudad Universitaria? Pues sí, ya no caben los coches, señor rector, hay que meterlos en algún lado. Y yo le dije, perdóneme, rector, yo no estoy de acuerdo con esto. Déjeme en una semana traer una propuesta que hacerlo. Porque cómo funcionan entonces los aeropuertos y cómo funcionan las ciudades. Hay que hacer un loop. Está el estacionamiento de Ciudad Universitaria vacío durante toda la semana. Del estadio, solo jugaban los Pumas el domingo y los miércoles cada 15 días. Y en la tarde o el domingo. Está ahí, tenemos un volumen enorme. Entonces, las calles son para circular y los estacionamientos para que estacionen. Habrá que poner los autos, moverlos allá, y en un transporte interno, en un loop como los aeropuertos, se hace un circuito y los autos. Entonces les pareció fantástico. Y entonces hicimos Puma Bus. Venía Bici Puma, que inició en la Facultad de Medicina. Medicina quería tener una serie de comunicaciones por lo mismo, por el tráfico tan pesado que había desde Insurgentes allá. En Medicina había iniciado con un proyecto modelo, y ese proyecto modelo de Medicina lo hicimos, se hizo todo el Bici Puma, se extendió a toda la ciudad. Entonces Bici Puma, Puma Bus, los murales, decíamos, uno pasa por Insurgentes en la noche y como si nada, y puedes pasar por una obra de arte fantástica. Hay que iluminar los murales, la biblioteca, para que quien pase por Insurgentes vea la biblioteca de Juan O'Gorman, los murales de O'Gorman, y el mural de Diego Rivera del estadio, y la torre de rectoría. Y entonces empezó a dignificar todo, es decir, cuando pasabas, oye, esta es la ciudad universitaria.
y crear conciencia, un programa también con los propios universitarios. Para la declaratoria ya se tenían avanzadas estas obras y además tenía que tener una declaratoria nacional antes ya de... Ya se contaba. Por con decreto él. Presidencial, que pero es... ¿Pero ¿De cuándo? 2005. Julio de 2005. Fue muy rápida. La declaratoria nacional se gestionó rápido. Pero se gestionó con vistas a postularlo para patrimonio mundial. Sí. Tiene que ser primero este estadio nacional. ¿Y cómo fueron ese proceso? Me gustaría que lo conozca. A mí me lo han platicado y me parece súper interesante, pero para que lo conozca la gente, ¿cómo inició? ¿Cómo se presentó en Nueva Zelanda? Etcétera. No, previo en París, muchos. Varias veces en París antes. Y entonces. Se hizo un documento, es un expediente, hay unos guidelines de UNESCO muy específicos, por eso decía hace rato sobre un documento técnico. Repito, se han hecho muchos textos sobre ciudad universitaria, pero había que ser uno muy objetivo, uno que tuviera unas condiciones de explicarle a cualquier persona cuáles eran realmente los motivos. Y hay dos elementos en el expediente y en estas guías de llenado, digamos. Que hay que explicar muy bien materialmente, y una es la autenticidad y otra es la integridad. O sea, ¿qué tan auténtico es el campus? ¿Qué porcentaje es? Y es en porcentaje, y hay que explicarlo. Este es un conjunto que no hay muchos conjuntos, y sobre todo del siglo XX, declarados o inscritos en la lista de patrimonio mundial. Había un antecedente que era la Universidad de Caracas. De Carlos Raúl Villanueva. La Universidad Central de Venezuela. Venezuela, que tiene un caso muy parecido. Muy parecido, solamente que era la obra de un solo autor para una universidad y con todos sus edificios. Y aquí era al revés, era un proyecto colectivo. Un proyecto colectivo coordinado. De manera central por Carlos Lasso, pero que tenía una cantidad de gente que había, de técnicos y de especialistas que habían trabajado. Pero esa parte de la autenticidad es importante porque el campus tiene un porcentaje muy alto de autenticidad y luego de integridad, que es cómo está esa condición, que ese es justamente uno de los temas que hay que tratar hoy y hoy en día en la universidad y en el campus, porque es de lo que estamos tal vez perdiendo, la integridad del campus, poniéndole cosas, quitándole, demoliendo, creyendo que estamos reconstruyendo o rehabilitando o restaurando. Tal vez hay que trabajar bien eso y cambiando las cosas originales. Muy bien, vamos a hacer una pausa para regresar a hablar de este tema tan apasionante. Queremos invitar a todos los oyentes, a todas las oyentes, a los telespectadores, a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos y los vínculos que ven en pantalla y que participen, que nos hagan preguntas, que participen por las publicaciones que traemos de la Coordinación Editorial de la Facultad de Arquitectura. Y regresamos en un momento. Es un premio a los esfuerzos que se han hecho en la historia, desde la construcción en los años 50, su conservación, el esfuerzo que han hecho las dependencias. Creo que es un legado de los universitarios y de los mexicanos. Sí, ha estado muy excelente la visita y la verdad me ha impactado todo lo que hemos visto. Y lo que más me gustó fue ver las ciclovías, el proyecto de las Puma Bicis e incluso la Facultad de Derecho es bastante amplia. La verdad es que es un transporte muy útil para nosotros como universitarios. Nos quita o nos ahorra más que nada mucho tiempo, porque luego vamos corriendo a clases y necesitamos como ese medio. Por ejemplo, las bicis, en mi opinión, te ahorran muchísimo, más que el Pumabús, porque hay veces que se llegan a tardar las rutas o finalmente no te dejan directamente en tu facultad.
La Universidad Nacional Autónoma de México se enfrenta a diversos compromisos, desafíos y tareas que requieren una planeación estratégica a futuro. Es crucial mantener una responsabilidad social que promueva de manera constante la investigación, las ciencias y las humanidades, para así asegurar el futuro y desarrollo intelectual y social de las nuevas generaciones. La universidad se adentrará cada vez más en la era digital, aprovechando la tecnología para diseñar y adoptar estrategias que mejoren la cobertura y calidad de la educación, descentralizando el conocimiento y reconociendo que la educación trasciende un campus físico, estableciendo espacios híbridos y en línea para toda su comunidad. Uno de los objetivos a futuro es generar un nuevo paradigma educativo y de investigación, así como nuevas formas de producción de conocimiento que transformen las instituciones académicas en respuesta a los cambios sociales y culturales. La universidad se encuentra en un proceso de transformación con el propósito de garantizar un amplio acceso a toda población con calidad, equidad, inclusividad, creando comunidades diversas que puedan desarrollarse en espacios seguros, tolerantes y libres de violencia. ¿Cómo continuó, Felipe, ese proceso? Es un proceso complicado. Llevó 3 años y medio, como lo hemos mencionado. Se armó un expediente, como comentaba Daniel. Hay un expediente con una serie de lineamientos que la propia UNESCO te marca, donde tienes que tú determinar realmente el valor universal. ¿Por qué es universal? La unicidad, o sea, lo único que es, en qué estado se encuentra y también cómo es aceptado por la comunidad. Entonces, además de entregar esos documentos, la UNESCO, como bien sabemos, y Patrimonio Mundial, se encuentra en París, y tendrías que enviar, se hicieron varias visitas llevando los documentos, había revisiones, sugerencias, y después de ello traen unos expertos, o sea, porque también participa ahí ICOMOS Internacional, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, donde, que son un órgano asesor de la UNESCO, y mandan una serie de expertos. Entonces nos dijeron, vamos a mandar unos expertos para que verifiquen si todos los documentos, todo lo que ustedes nos están diciendo es cierto, y lo comparten con la comunidad. Y fue fantástico porque vino un experto donde pidió reunirse, independientemente de quienes habíamos elaborado el expediente, de entre los que estaban la parte solicitante y la autoridad, comunicarse con trabajadores universitarios, con estudiantes, con profesores, con otras autoridades así ajenas. Entonces visitaron algunos directores, hablaron con trabajadores, hubo una reunión magnífica en la Torre de Rectoría y ahí se entrevistó con toda la comunidad. Se quedó pasmado el propio experto del arraigo que tenían, del orgullo que tenían el estudiante, el trabajador, la autoridad, todas las diferentes partes de la comunidad. Fue fantástico. Y después de ello, ya que te dicen que hay el dictamen del experto, tienes que presentarlo en la Convención de Patrimonio Mundial, que se hace cada año, cada 2 años, en diferentes lugares del mundo. Y esto fue en Christchurch, Nueva Zelanda, donde lo presentas en una asamblea. Entonces tocó presentarlo. Lo presentan, pero ya uno está presente y el experto y otro grupo lo presentan ante los pares. Entonces, en plena asamblea se discuten donde pueden ser aceptados o no. Y ahí ellos, cuando determinan por qué valor, si es un valor universal, si tiene una obra de creación humana. En este caso, tuvo 3 de los 5 criterios por los cuales fue aceptado, ¿no? Por una obra de una gran originalidad y un aporte a la cultura universal, y que representa unos momentos cúspides de la cultura de México, porque no hay un conjunto como la Ciudad Universitaria en el mundo. Esa biblioteca, lo hemos mencionado muchas veces, es el edificio de la modernidad en México más fotografiado, que ha salido en todas las reseñas de historia del arte y de la arquitectura. Es el paradigma de nuestra arquitectura. Y nos sorprendió, fue fantástico, pues estábamos ahí cuando ya se resolvió positivamente, y algunos otros miembros, me acuerdo el miembro de Bahrein, hablando sobre Torres Bodet, ¿no? O sea, conocí a Torres Bodet. Entonces, cuando te da un orgullo nacional, dice, bueno, Torres Bodet, este gran educador mexicano, sigue presente en la memoria de la UNESCO como la ciudad universitaria.
Increíble. Tanto nos falta ahora, ¿no? De volver a estar tan presentes como ese bueno, momento. Eso fue finales de junio, principios de julio de 2007. De hecho, 28 de junio. El nombramiento, el pergamino está en el Museo UNAM hoy, ahí en el centro, en el con la fecha del 2 de julio de 2007. Así es. Bueno, fue un momento importantísimo. Una anécdota nada más, que es un caso casi inusual. Coincidió que eso fue en Christchurch. Se hace la convención, se firma y el pergamino lo hacen dos o tres días después, cuando termina la convención. Sí, porque la convención puede durar 5 días. A lo mejor en el tercer día fue cuando se declaró lo nuestro, pero hasta que no termina la convención, se firma el acta, se hace el pergamino. Sí. Bueno, coincidió además, por fortuna, que a los pocos días o a los pocos meses tenía que venir Koichiro Matsuura, que era el director general de la UNESCO en aquel entonces, tenía que venir a México. Y es un caso inusual que el pergamino lo entregue el director general. Vino a México, lo recibimos, entró, le recorrimos en el estadio, lo llevamos por el estadio, cruzamos a rectoría por abajo, subió a la torre de rectoría y entregó en una ceremonia el pergamino a las autoridades universitarias. Hubo una fiesta, evidentemente, vino el jefe de gobierno en ese entonces, vinieron autoridades y la comunidad universitaria, y después se lanzaron una serie de fuegos artificiales en la explanada de rectoría. Eso fue fantástico, y bueno, celebramos los 15 años el año pasado. Uh-huh. Se pasa el tiempo volando, y fueron 15 años de aquella fecha histórica. ¿Qué ha pasado en estos 15 años? ¿Qué hay de positivo? ¿Qué hay de negativo en la ciudad universitaria? Mira, yo creo que una de las cosas que ha faltado es darle la continuidad. Sí, pareciera como si ganamos, desde hace rato, ¿no? Ganamos el Mundial porque fue una final, ganamos la final. Hay que sentirse muy orgullosos. En eso México, en este tema cultural, como dice Felipe, pues somos de los primeros. México es de los 10 primeros lugares en sitios de patrimonio mundial en la UNESCO. O sea, eso es algo que a lo mejor no ganamos mundiales en otros deportes, pero en este sí. Y creo que se quedó, y es un tema que hay que revisar, y es un tema que tiene que ver con administración, con visión, con grupos y equipos, que se quedó como si se hubiera logrado ya ese campeonato. Se quedó ahí, tenemos el pergamino, se exhibe. Y la UNESCO misma dice que hay que hacer un plan de manejo. Un plan de manejo que tardó 10 años en quedar listo. Está en 2017 se tiene un plan de manejo que, sinceramente, al día de hoy sigue siendo insuficiente. El plan de manejo y el plan maestro que existen siguen siendo insuficientes, tanto que no hay que decir más. Hay una serie de acciones, y ha habido desde el 2017 para acá, acordémonos del edificio H, de otras edificaciones que en el campus se han dado en los últimos 5 o 7 años, que no cumplen con lo que parece que no han leído o que no han visto qué sucedió con esa exposición mundial. No se le ha dado. Creo que una de las cosas que tiene que seguir pasando es que lo entendamos. El patrimonio, si no se vive, si no se entiende y si no se preserva, pues difícilmente alguien va a poder reaccionar positivamente, ¿no? Un poco el lema que manejamos el año pasado fue patrimonio vivo y dinámico. Si no está vivo, si lo vemos como una pieza de museo, si no nos atrevemos a hacer intervenciones que hay que hacer, como las que hicieron en su momento en la facultad o en la propia ciudad universitaria, pues se queda a medio camino. Antes hablamos que la ciudad universitaria fue un poco, o ha servido casi como laboratorio de pruebas para cosas que se han hecho después en la ciudad. Caso Pumabús, el sistema del Metrobús, caso Bici Puma, pues el sistema de la Ecobici. La actualidad, bueno, y lo trataremos en el siguiente bloque, nace de esta, bueno, en este momento, tras la pandemia, ¿qué nos ha pasado, ¿no? Y qué futuro esperamos para nuestra ciudad universitaria. Y en este caso, con esto, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a ir a escuchar una entrevista relacionada con esto. Antes, quizás, y muy brevemente, un personaje que entiendo fue también importante, al que conocemos como Pancho López, Francisco López, Morales. Que era,
que era el Francisco López Morales, era el director de Patrimonio Mundial, Mundial en México, ¿no? De la INAH. Sí, Pancho López, o Francisco López Morales, al cual le agradecemos mucho, hizo una gestión, nos ayudó mucho desde la parte interna del gobierno. Él era el director de Patrimonio Mundial en el Instituto Nacional de Antropología, que era el nexo precisamente con Patrimonio Mundial de la UNESCO en París. Él siempre simpatizó mucho con nuestro proyecto, nos asesoró en varias cuestiones, pero de los expedientes, estrategias que llevar, que llegar. Y él fue un papel muy importante, siempre nos marcaba la pauta, nos decía el ritmo, nos consiguió las entrevistas en París y le fue dando seguimiento. Yo a él estamos muy agradecidos porque fue realmente una persona que acompañó todo el proceso por parte del gobierno federal para que esto llegase a buen término. Valdría la pena comentar que es el segundo, digamos, la segunda obra del siglo XX mexicana que entra a la lista de patrimonio. La otra es la casa de Luis Barragán y que también es bueno, hay cinco campus universitarios que están declarados patrimonio de la humanidad, que cronológicamente hablando, digamos, del más antiguo a los más actuales, pues están la Universidad de Coimbra, la de Alcalá de Henares, la de Virginia, ¿no? De Thomas Jefferson, ahí en Estados Unidos, y finalmente las dos del siglo XX, la Universidad Central de Venezuela en Caracas y la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra ciudad universitaria. Y ahí sí, el campus histórico que le llamamos, ¿no? El campus central. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar una entrevista y regresamos en un momento. Como saben, cuando se planeó la ciudad universitaria, estaban separados todos los modos de movilidad. Ahora, ¿cómo se viven estos espacios? Pues se viven como diferentes capas. Todo lo que está hacia adentro de la universidad, pues tiene mucha vitalidad. Sabemos que los estudiantes y todo el mundo lo usan para comer, para dormir, para convivir. Pero por otro lado tenemos los espacios públicos que están sobre los circuitos y pues esos los viven sobre todo los autos y el transporte motorizado. Y hacia el futuro quisiéramos que se vivieran de otra manera, ¿no? Quisiéramos que también si vamos a pie, si vamos en bici, nos pudiéramos mover por los circuitos sin importar cuál es nuestro modo de movilidad. Y también, bueno, en el día, pues se viven de manera muy amena, pero en la noche, como los espacios están un poco más solos, pues también vivimos algunas situaciones que no son tan agradables, ¿no? Algunas situaciones de acoso y este tipo. Entonces, nos gustaría para el futuro que no importa en qué horario uses los espacios, siempre hubiera gente, siempre hubiera programa y que todos nos sintiéramos seguros. Los espacios de confianza, por un lado, es un proyecto interinstitucional que hemos estado trabajando desde 2019, empezamos, en donde participan diversas facultades e institutos de la universidad y lo que queríamos era saber en qué espacios la comunidad se siente bien, se siente en confianza y también en cuáles no se siente en confianza, ¿no? Se siente en malestar o ha experimentado situaciones de asaltos, de incidencia delictiva, de acoso. Y por otro lado, también es un concepto que queremos empujar aquí en Ciudad, bueno, primero en Ciudad Universitaria y después en toda la universidad, que es acercar, digamos, las esferas altas, las esferas de toma de decisión dentro de la universidad, con las esferas que lo viven en su día a día, ¿no? Los estudiantes, los académicos, todos los trabajadores en general, acercarlos a ponerlos juntos en una mesa, sería nuestro sueño, donde podamos discutir qué es lo que nos hace sentir en confianza como comunidad y por otro lado, cuáles son las soluciones y las iniciativas que ya existen desde la comunidad para promover esa confianza, ¿no? Estamos impulsando algunos proyectos, por ejemplo, la colocación de más biciestacionamientos y que sean más seguros en diferentes lugares de todo el campus, incluyendo la parte que es patrimonio de la humanidad. Estamos impulsando también un proyecto llamado Paseos Universitarios,
donde lo que tratamos es de que las vialidades de la ciudad universitaria puedan ser compartidas para todos los modos de movilidad, que no importa si yo me quiero mover a pie, en bici, en pumabús, en auto privado, en taxi, todos puedan tener cabida y todos puedan tener su espacio y todos puedan ir seguros. También, por ejemplo, levantamos todas las condiciones de movilidad peatonal en los circuitos, que bueno, son pobres, en muchos sitios no hay banquetas o no están en buen estado. Entonces nuestra idea es lanzar una campaña de comunicación para cambiar esto, y también a partir de esto que se detonen proyectos para mejorar la movilidad no motorizada en los circuitos. Bueno, pues retomemos el tema apasionante. ¿Qué pasó entonces una vez que tuvimos ese premio, ese reconocimiento? Ciudad Universitaria ingresa a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, nos convertimos en Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué vino después? ¿Qué pasó? Pues la verdad que nos dormimos sobre los laureles, se durmió la universidad. No es el reconocimiento, no es un premio, es un compromiso. Es un compromiso que tienes que mantener un patrimonio de la humanidad en buen estado, y te piden un plan de manejo. Y se durmieron sobre los laureles. Entonces quedó en el vacío. Se pensó que ese reconocimiento era nada más ya a nivel mediático y para hacer una serie de visitas guiadas que la gente pudiera apreciar los murales o el campus. No, era para tener una política realmente de mantenimiento de la infraestructura y evitar construcciones que no inadecuadas. Lamentablemente, en esos 10 años, hasta que se llegó a un problema crítico con 10 años después con el edificio H, cuando ya pusieron atención en ello, con una agresión al espacio escultórico mismo, porque el espacio escultórico está pensado como una obra de arte de paisaje. Entonces, a partir del edificio H, que está en la Facultad de Ciencias Políticas, se generó todo ese conflicto, recompusieron algo y armaron un plan maestro, pues realmente, a mi juicio, muy débil. Tiene que ser una cosa mucho más universal, más compleja, que tiene que tomar en cuenta esto que comentabas del mantenimiento dinámico. Las sociedades cambian, hay que preservar, sí, las estructuras generales, pero tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades, pero bien, entendiendo esos lenguajes, y no con una serie de obras que se vinieron haciendo después, pues muy desafortunadas, como el propio edificio de posgrado, ¿no? Haber separado el posgrado de toda la licenciatura, que son interpretaciones inadecuadas de programas académicos para que físicamente se expresaran. Y lamentablemente se han presentado eso. Hoy tenemos, cuando la universidad no tenía ese tipo de sistemas, estacionamientos de 5 o 6 niveles como de un centro comercial. Sí. Pues el espíritu de la universidad no es eso. Se le pusieron semáforos a un sistema que es el sistema de Harris. Así se pensó, es un sistema inglés que no hay esquinas, en que el flujo es un flujo permanente, es un flow. Pero además, nunca se cruzaba peatón y peatones siempre pueden pasar por abajo del circuito y ahora hay entonces se empezaron a heredar los peores vicios de la ciudad. Sí, exacto. Aquí. Entonces yo creo que eso sí es una carencia, ojalá que a futuro eso se pueda resolver. Eso sí es una cuestión que inmediatamente hay que atacar para así recuperar esto, no únicamente como un diploma de reconocimiento, claro, un orgullo, claro, que sí lo estamos, sino cómo lo sigues manteniendo de una forma dinámica y que esté en buen estado. Exacto. Yo quiero que cerremos el programa hablando de qué futuro queremos para nuestra ciudad universitaria. 10 años tardó en aparecer ese plan de manejo, que es insuficiente, ya lo vimos. ¿Qué podemos esperar, Daniel, para el futuro? ¿O qué queremos para el futuro? Sí, ¿qué queremos para el campus? Porque empieza, tiene 15 años, es muy joven esta declaratoria. Digamos, los 50 años de la Convención de la UNESCO ha demostrado en muchos otros bienes patrimonio mundial cómo se pueden ir para abajo y se les puede de pronto hasta estar en peligro, ¿no?, de quitarles... De sacarlos de la lista, o algunos otros que están verdaderamente flamantes y que se ha entendido que lo antiguo, que el pasado puede convivir con el presente y que no es solamente poner en Ciudad Universitaria este criterio de creer que poner otra vez tabiques del mismo color es estar preservando, ¿no? Entonces creo que hay muchos de esos detalles que tenemos que aprender. Y lo que ahorita comentaban ustedes dos sobre la continuidad y los peatones pasaban, y no es tanto que pasaba por abajo de los circuitos, pero en realidad es que había una continuidad espacial para el campus. Si bien estuvo pensado a mediados del siglo XX para algo que estaba pues muy bogante, que era el automóvil particular, y se hizo este sistema único y fantástico del sistema Harry,
los peatones estaban, el disfrutar el campo se podía hacer de una manera continua abajo de los edificios, uno cruzaba, o sea, no había que cruzarse justamente esos flujos que hoy están entorpecidos por muchos obstáculos. Creo que una de las cosas que tiene que venir es volver. Aquí estamos llenos de rejas, ¿no? Hoy el campus está otra vez en este programa de integral del campus del 2004, 2005, 2006. Se hizo una limpieza de rejas muy importante y ahora volvieron con muchos temas ahí un poco mal entendidos sobre seguridad y que producen todavía cosas peores. Es volver, yo creo que, a tener un campus, un paseo, ¿no? Estamos soñando con que sea un paseo otra vez. El llegar es una isla en la ciudad en donde todavía podríamos rescatar ese paseo universitario. Exacto. ¿No? Ahí, o sea, a eso iba. La parte declarada es, digamos, la ciudad histórica, la parte, lo que le llaman el campus central, pero ciudad universitaria, ya lo vimos, va mucho más allá. Está el Centro Cultural Universitario, las otras facultades, etcétera. ¿Qué se puede hacer para ligar eso, Felipe? No hay una liga directa, no podemos ir caminando desde Ciudad Universitaria al Centro Cultural a menos que agarremos Insurgentes, casi, casi. Hubo ejemplos en algún momento, recuerdas el famoso Camino Verde, ¿no? Al lado del Instituto de Ingeniería, que era hasta como una alternativa en ese momento, ver el Camino Verde que te podía ligar con otras. Yo creo que la estructura de senderos peatonales, claro que se pueden hacer, es ligar toda una serie de senderos peatonales para que te puedas caminar adecuadamente al Centro Cultural. Pero también realizaron construcciones, un anexo de la Facultad de Filosofía, atrás del estadio, atrás de donde está la tienda, hágame el favor. No tienen ni siquiera la básica infraestructura. Los alumnos tienen que ir cruzando en una serie de una serie de obstáculos y totalmente desligado, ¿no? Sí. Ese edificio que se llama Adolfo Sánchez Vázquez, sí. Por cierto, ¿no? Que no tiene ni cafetería, tienen algún puestito ahí. Bueno, es una cosa lamentable. Yo creo que ha faltado un análisis, y sí vuelvo un poco a lo que hicimos en arquitectura a finales de los noventas, de analizar cuánto espacio desperdiciado sí tienes dentro de los propios edificios. Sería fabuloso, algún paréntesis, por ejemplo, recuperar el Club Central como el cafetería área central, área de exposición de CEU Patrimonio Mundial, pues podría estar ahí. Ese, ¿no?, es el lugar que debe ser. Y una cafetería donde vuelva a reunir a todas las comunidades. Y si quieres tejido entre las facultades y la comunidad, que ya se da por medio del Pumabús, porque te subes al autobús y el de veterinaria se sube y comparte con el de derecho y con el de química y con el de arquitectura, en fin, ¿no? Pero ahí de nuevo ese tejido, pero yo creo que a nivel de sendero, dos cuestiones, así me limito. Un análisis exhaustivo de lo construido, cómo se está aprovechando. Y dos, senderos. Yo creo que sí se puede armar toda una estructura de senderos que ya existen, hay preexistencias que se pueden retomar, bien iluminados, amplios, seguros, y un sendero seguro que te pueda conducir y que pueda, además, es una caminata agradable. ¿Qué va a ser? 15 o 20 minutos caminando, lo haces en la ciudad, por espacios verdes, dignos. Aquí no hay publicidad, no hay espectaculares, no hay cables, está toda la instalación subterránea, no hay el tráfico ni los sonidos angustiantes que tiene la ciudad. Es un paraíso, es un oasis dentro de la ciudad y que te permite precisamente llegar a espacios muy dignos como son el Centro Cultural Universitario o las demás facultades o institutos. De alguna manera es lo que se está planteando este proyecto de paseos universitarios, ¿no? Que estamos, bueno, se está desarrollando desde la coordinación de vinculación de la facultad con la COUS, ¿no? Con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. ¿Qué nos puedes decir así muy brevemente? Sí, pues es un proyecto que justamente es como un segundo empujón después de este que se dio en la primera década de este siglo. Un segundo decir, pues sí, no vamos a negar que se accede de muchas formas a Ciudad Universitaria, en vehículo, en transporte público, pero en realidad lo que ha pasado, muchas de las ciudades que son patrimoniales, históricas en el mundo, se han descarbonizado. ¿Qué significa eso? Pues que no está ahí presente el vehículo particular que produce o cualquier otras condiciones que produzcan un impacto de CO2 importante, y poder utilizar a las personas, los peatones, los paseantes, o sea, poder disfrutar de lo que dice Felipe, de este espacio único en la ciudad. Entonces busca recuperar la movilidad del campus
pero a través de una condición bastante más humana. Es un sistema de movilidad humano dentro de Ciudad Universitaria. Muy bien. Y que tiene que ver con la salud pública, claro, con toda la agenda mundial a nivel de los energéticos, claro, y la universidad tiene que tener esos ejemplos. Tengo un ejemplo. Hacen este edificio de que le llaman la dona, porque ahora se bautizaron todos los edificios, de posgrado. Una azotea, habiendo arquitectos de paisaje, habiendo paisajistas, toda la cultura, digamos, sí, bioambiental que existe en la propia universidad, y hacen una azotea enorme, 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 con todos los aires acondicionados hacia arriba. ¿Dónde está el conocimiento? Es donde yo digo, ¿en qué momento hay esa disociación? ¿Cómo la universidad no está aprovechando a la propia masa crítica que tiene un pensamiento distinto y disruptivo de lo que mal hace la sociedad? Y lo reproduce. Bueno, es increíble. Pues vamos a intentar retomar ese buen camino. Me gustaría escuchar una reflexión final. Se va el tiempo como agua, como el agua se filtra, sí, decíamos el otro día en el Pedregal. Daniel, ¿qué reflexión final nos podrías...? Yo lo de la continuidad, o sea, si bien todo esto que hemos platicado, fantástico, que no quede como en un momento, como dijo Felipe, se paró y ya nunca más se quedó como un premio. Yo creo que hay una segunda fase también de esto y se habla de toda esta zona ambiental del campus y no se diga la reserva ecológica, que está ya declarada y que tiene un tema y una declaratoria nacional. Podría ser un segundo paso justamente para poder ampliar esta inscripción de la lista, no dejarla en esta condición nada más cultural, sino también natural. Hay casos y se han dado casos en México. Calakmul es un caso que se dio, que primero se hace la inscripción de bien cultural. Y después, años después, se hace, se complementa, se termina protegiendo, porque eso es lo que creo que hay que hacer también en el campus, sin embalsamarlo, sin momificarlo, sino que siga siendo dinámico, de ahora un tema natural y se mezcla. Y existe esa denominación Pedregal, de bienes mixtos. Pedregal. Y creo que perfectamente casa el caso de Ciudad Universitaria. Felipe, muy breve, una reflexión final. Pues ojalá hay que ser siempre entusiasta y pensar que un campus, que la riqueza, la masa, lo que está ahí, ¿no? Es esa preexistencia es tan potente que da para que se pueda recuperar más. Yo creo que sí vendrán mejores tiempos, ¿no? Para que se pueda integrar esto. Y sí podemos soñar con un campus integrado, con un campus que pueda realmente retomar todo esto que decimos. Y con el centro, el enfoque puesto en los usuarios, es decir, en la ciudadanía universitaria. En la ciudadanía, que está hecho para las ciudadanías. No es algo que esté precisamente una pieza artística ahí disociada, ¿no? Sino que el ciudadano, que ayuda al bienestar cotidiano de todos los universitarios que habitamos este espacio. Así es. Que nos sentamos más seguros y orgullosos, pero que lo gocemos. Que no sea nada más un orgullo, en un timbre de orgullo como si fuera un himno, sino que cotidianamente, que al caminar digas, qué maravilla, ¿no? Sí. Me voy a ir caminando hasta allá y vine sin ningún problema. Felipe, Daniel, ha sido un privilegio muchas tenerlos. Queridas y queridos televidentes, muchas gracias por seguirnos. Sigan disfrutando de los programas que ofrece Mirador Universitario. Comuníquense con nosotros, hagan sus preguntas, estamos aquí para responderlas y aprovechen estos obsequios que presenta la Coordinación Editorial de la Facultad de Arquitectura para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, hasta la próxima.